Mírame. Típico enunciado de problema de examen. Los beneficios de una tienda de ropa siguen una función cuya expresión analítica es f de x igual a 8x menos x cuadrado. El f de x no sonará de mucho. Vamos a poner y igual a 8x menos x cuadrado. Donde x es el año. E y los beneficios. Y os hacen preguntas típicas que son: A. Dibuja la función. B. ¿Cuándo los beneficios son máximos? Y C, ¿cuándo empieza a perder dinero? Entonces, lo primero que tenéis que ver es la expresión analítica, que es una parábola, ¿vale? Y si os dice que la dibujéis, lo primero que tenéis que hacer es dibujarla y luego ya veremos los demás. A veces ponen las preguntas en otro orden, da igual. Lo primero, dibujarla. Pasos para dibujar la parábola. ¿Cuáles eran? Lo primero que había que hacer, ¿qué era? El vértice. La fórmula de la X del vértice, ¿cuál era? Eso porque lo estás mirando. Bueno, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale C? ¿Cuánto vale A? Bien. ¿B? Bien. ¿Y C? Bien. Entonces la X del vértice sería menos B, menos 8 partido 2 por menos 1, que sería 4. 2. Como me dijo Parra, que calculaba la y del vértice, ¿no? Antes, para calcular la y del vértice, lo que se hace es sustituir la x del vértice aquí. La y del vértice sería 8 por 4 menos 4 al cuadrado. 8 por 4, 32, menos 16, 16. ¿Vale? Luego, los puntos de corte. Los puntos de corte con el eje Y son cuando X vale 0. Entonces, si X vale 0, me queda 8 por 0 menos 0 al cuadrado también 0. Es decir, que cortan el punto 0, 0. Y los puntos de corte con el eje X son cuando Y igual a 0. Como dos ecuaciones. Ah, es la misma. Es que ustedes nos van a poner esta notación. Yo creo que os van a poner directamente ahí. Cuando y vale 0, es igualar 8x menos x cuadrado a 0 y sale una ecuación de segundo grado incompleta donde se saca factor común la x y queda x por 8 menos x igual a 0. Y de aquí sale x igual a 0 y 8 menos x igual a 0, de donde x es 8. Es decir, que corta en el punto 0, 0, que ya lo teníamos de antes, y en el 8, 0. Luego, tablita. Yo para hacer la tabla siempre me baso en medio pongo el vértice, que es 4. Y luego llego hasta los puntos de corte, es decir, 3, 2,
1, 0, 5, 6, 7 y 8. Yo ya sé que para 0 vale 0. Que para 4 vale 16. Y que para 8 también vale 0. Y ahora yo, como tonto no soy, y sé que es una parábola, que es una cosa así, tengo los vértices y los puntos de corte. El 1 me va a dar lo mismo que el 7. Si están a la misma distancia del vértice, me van a dar lo mismo. El 2 me va a dar lo mismo que 6. Y el 3, digo, y el 5 me va a dar lo mismo que el 3. Así que yo voy a hacer nada más que el 1, que sería 8 por 1 menos 1 al cuadrado, 7. Y este también tiene que ser 7. Para 2 sería 8 por 2 menos 2 al cuadrado, 12. Pues este también tiene que valer 12, para que me hincha de operar si no hace falta. Y para 3, 8 por 3 menos 3 al cuadrado es 24 menos 9, 15. 15, 15. Y ahora me hago ese pedazo de gráfica sexual. 0, C vale 0. Voy a hacer ese pedazo de gráfica. Yo ya sé que tengo que llegar del 0 al 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y arriba tengo que llegar hasta el 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y pongo los puntitos. Para 0 vale 0. Para 8 vale 0. Para 1 vale 7. Aquí. Para 2 vale 12. Aquí. Para 3 vale 15. Aquí. Para 4 16. Aquí. Y luego para 5 vale 15 otra vez. Para 6 vale 12 otra vez. Y para 7 vale 7 otra vez. Y me sale una cosa así. Entonces, me pongo a preguntar. ¿Cuándo los beneficios son máximos? ¿Cuándo? ¿En qué año tienen los máximos beneficios? ¿Que cuando los beneficios son máximos? Dilo. No. El 3 no. ¿Cómo que no? Sí, en el año 3 no, ¿eh? ¿Qué año los beneficios son máximos? No, en el 3 no. En el 4. ¿Perdona? Me coincide de escándalo, mira. ¿Lo ves? Coincide, pero de puta madre. Míralo aquí. Luego, os preguntan, os van a preguntar seguro, ¿a cuánto ascienden los beneficios ese año? No os excuso, ¿que a cuánto ascienden los beneficios ese año? Los beneficios son máximos en el año 4 y ascienden a 16, lo que sea. 16.000 euros, 160.000 euros, no lo sé. ¿Cuánto empieza a perder dinero? ¿Qué dice? No, aquí no. ¿Ve? Es el tipo de pregunta. Va bajando, pero no pierde dinero. Estos son los beneficios. Aquí gana, 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 gana. Aquí gana menos. Y aquí ya no gana. Así que el año 9. Si fuera así, si, ¿eh? No. Sí.
No, no se queda igual. Y todo este dinero que ha ganado, ¿qué? Ese dinero se lo queda, ¿no? Tendrá que comer. Hombre, va ganando menos, pero ya el año 9 tiene que hacer algo.